estamos en el estudio que se llama Nuestra Iglesia, donde compartimos primero los principios de nuestra iglesia y después comenzamos a ver el tema de las armas espirituales, específicamente basados en 2 Corintios capítulo 5, ¿no es cierto? Que dice que las armas espirituales o las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Y tienen un poder, y ese poder es para específicamente derribar todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, analizamos largamente el tema de la Escritura, y lo segundo es la oración, con todo lo que eso significa. Y básicamente hemos visto el principio de que la oración es nosotros hablándole a Dios, y la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Alguna generalidad que es muy importante, primero que nada, el énfasis de la oración, no nos olvidemos nunca, es el corazón sincero con que nos acercamos a Dios. ¿Ya? No es relevante el tema de las posturas, se hace a veces un énfasis exagerado quizás y no doctrinal, no es una doctrina el tema de la postura, son simplemente prácticas. Tampoco los lugares, aunque como lo vamos a ver, es importante que tengamos un lugar, ¿no es cierto?, dentro de nuestra realidad propia, pero no es el lugar en particular lo que constituye el foco de la oración, tampoco necesariamente el tiempo en que lo hacemos. Hay recomendaciones y por supuesto que hay algunos tiempos que pueden resultar más productivos que otros, pero vamos a ver que en esencia tampoco eso constituye un elemento ni doctrinal, ni tampoco un elemento preponderante en el tema de la oración, ya de la importancia de la oración. Un corazón sincero, ¿no es cierto?, un corazón contrito y humillado, dice que el Señor no va a rechazar, y ese es el punto de partida. Todo lo demás tiene que estar sujeto a eso, ¿no es cierto? Y por supuesto, vimos que la oración es dinámica y existen muchos tipos de oración y en toda circunstancia, en toda circunstancia. La meta es que nosotros nos convirtamos en hermanos, hermanas, que tenemos una vida de oración. Una vida de oración. Eso significa que la oración bañe todas nuestras actividades, todas nuestras actividades, ¿ya? Entendiendo el hecho de que tiene que ser un proceso dinámico desde el punto de vista de las actividades que también realizamos, pero por eso es que si fuera un lugar específico, una postura específica, nosotros no podríamos ser gente de oración o personas de oración por el hecho de que sería imposible mantener el mismo lugar, el mismo tiempo, la misma postura, en fin, todas esas cosas adicionales. Una vida de oración, vale decir que nuestras acciones estén mediadas siempre por la oración. Dijimos que también la importancia de la perspectiva de la oración en el Antiguo Testamento es muy, muy relevante esto porque cuando Jesús comienza a enseñar acerca de la oración, que lo vamos a ver el día de hoy, Él se encuentra con una nación que no es que no sabía qué es lo que era la oración, no es que no conocía la oración, incluso no es que no oraba, sino que Jesús le dice, ustedes oran mal, ¿no es cierto? Jesús les dice, ustedes ofrendan mal, ustedes ayunan mal y ustedes oran mal. ¿Ya? Entonces, no era la actividad propiamente tal, sino que principalmente la motivación con que lo hacían y el foco de comparación eran los fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos hacían todo con un propósito bien determinado, que era buscar la alabanza de la gente y sin importar necesariamente cómo es que eso le llegaba a Dios o si es que le llegaba, ¿ya? Entonces, pero eso en el Antiguo Testamento no era así. Los judíos piadosos sabían que Dios los escuchaba, eran reverentes, alababan en oración, siempre tenían gratitud, acción de gracia, lo hacían con un deseo sincero y genuino de obedecer. Siempre, como lo vemos, ¿no es cierto?, hay confesión, hay deseo de transformación, hay necesidad de Dios y, por supuesto, había perseverancia. ¿Ya? Eso se perdió durante el periodo intertestamentario y se transformó producto de esta asociación entre la política, la religión y finalmente derivaron estos dos poderosos partidos que eran los fariseos y los saduceos, ¿no es cierto? Quienes de alguna manera pervirtieron todo el mensaje del Antiguo Testamento, específicamente en lo que se llamaba el tema de la oración, de los mandamientos de Dios o de los mandatos, mejor dicho, de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos se encargaron de pervertirlos en el hecho de agrandarlos, de en fin, de darle cualquier otra característica, pero ya sin el sentido original,
¿Ya? Y es por eso que el Señor Jesucristo, una vez dice en Lucas 11, los discípulos le dicen, bueno, entonces enséñanos a orar. ¿Ya? Y ahí Jesús le va a dar el modelo de oración, porque ya Jesús había rechazado su forma de oración. Y entonces la oración se transformó en un rito, en recitaciones, repeticiones vacías, largas, y como siempre buscaban impresionar a las personas. ¿Ya? Lo que vamos a comenzar a ver hoy día, que ya es el modelo de oración, lo vamos a analizar de acuerdo a estos bosquejos, que son solamente esos bosquejos, pero básicamente entender el concepto de la gloria de Dios que está en los primeros versículos, nuestra necesidad como hijos de Dios y, por supuesto, la necesaria respuesta a esa oración también de parte nuestra. ¿Ya? Vamos a verlo también desde el punto de vista relacional que nos enseña la oración, como Padre, nuestro Dios, nosotros como hijos, como amo, en fin, todo lo que ya analizamos. Y lo tercero, ¿no es cierto?, que está inserto también dentro de lo que es el análisis, el propósito de la oración, entender que todo se enfoca en Dios. ¿Ya? Ese es el primer punto. La oración no se enfoca en nosotros, la oración se enfoca en Dios. Dios es el foco de la oración, no nosotros. Es el primer punto de partida, porque una de las razones por las cuales como cristianos oramos mal es porque el foco somos nosotros y no Dios. ¿Ya? Y no Dios. Entonces, la paternidad de Dios, la prioridad de Dios, el programa de Dios, el propósito de Dios, todo es de Dios, ¿no es cierto? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Por supuesto que hay espacio para la provisión que Dios nos da, ¿no es cierto? De todo punto de vista físico, la necesidad que tenemos nosotros de perdón, aún siendo hijos de Dios, para eso Señor Jesucristo dice que es nuestro abogado, ¿no es cierto? Y la protección de Dios, es Él quien tiene control de nuestras acciones desde el punto de vista de que no es Satanás a quien debemos nosotros temer desde el punto de vista de lo que significa guardar el respeto a eso, sino que es a Dios. Dios. Satanás no se manda solo. Nosotros cuando nos exponemos a una situación pecaminosa, como lo vamos a ver, no es que estamos necesariamente, por un lado, por cierto, siempre decimos que estamos obedeciendo a Satanás, pero lo más relevante es que estamos desobedeciendo a Dios. ¿Me entiendes? Es la perspectiva de cómo lo vemos. ¿Ya? Entonces, muy pocas veces nosotros decimos yo desobedecí a Dios, sino que decimos Satanás me engañó, Satanás esto, Satanás me tentó, yo caí. Sí, es verdad eso, pero olvidamos la perspectiva más importante de esta situación pecaminosa, que es pecar contra Dios. ¿No es cierto? Fallar a Dios, ofender a Dios. Y ahí cambia incluso el sentido de lo que nosotros entendemos por pecado. ¿Ya? Cuando nosotros logramos entender y asimilar que nuestro pecado ofende primero que nada a Dios, que es nuestro Padre, entonces la perspectiva también cambia, porque muchas veces nosotros pensamos en las consecuencias del pecado que existen, ¿no es cierto? Pero no en la ofensa a Dios. No en la ofensa a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? La oración modelo que parte con un incentivo a este concepto, la oración a solas con Dios. Esto, hermanos, es fundamental y el énfasis de la oración que Jesús enseña es este. Por eso es que vimos que la dinámica de la oración es muy grande, ¿no es cierto? Oramos por enfermos, oramos por la provisión, agradecemos por esto, siempre, pero todo eso se tiene que sustentar, todo eso se tiene que sustentar en esta oración personal con Dios. Eso es lo que tiene que sustentar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el sustento de esta oración a solas con Dios, podemos correr el riesgo de transformar nuestras oraciones, ¿no es cierto?, en las diversas etapas como un simple ritual, como antes de comer, como antes de esto, antes de dormir, por un enfermo, ¿me entiendes? O sea, no hay un sustento transformador, porque esta oración, el foco de esta oración es justamente nuestra transformación, el proceso de nuestra transformación, y lo vamos a ir viendo. Ahora, simplemente para ver algún aspecto de esta necesidad de estar a solas con Dios, ¿ya? Vamos a ver que era una práctica común de los santos del Antiguo Testamento. Vamos a analizar brevemente la vida de dos hombres sumamente ocupados. Podríamos haber puesto otros más, pero estos son como ejemplos clásicos para recordarnos a nosotros lo que significa el tiempo personal de oración y cómo nosotros como hijos de Dios no debiéramos buscar excusas para no orar, sino que realmente hacer
un análisis, como lo vamos a sugerir, ¿no es cierto?, en relación a cómo hacer ese espacio, porque el tiempo, les aseguro que lo tenemos. Y si no somos mayordomos del tiempo conforme al orden de Dios, obviamente nunca va a caber la oración. Este es un proceso que tiene que ser una práctica permanente, diaria, de todos nosotros. No nos vamos a meter en qué posición tienes, si estás sentado, no nos vamos a meter si lo haces en el patio, en la pieza, en el living, afuera, no sé. Esas son cosas que cada uno de nosotros tiene que regular, pero lo que sí tiene que ser común para todos es el hecho de hacerlo. ¿Me entiendes? En el Antiguo Testamento tenemos a Daniel capítulo 1, versículo 8, que es un ejemplo de un hombre que tiene una vida de oración. Este es el ejemplo, junto con el de Nehemías, junto con el de José, de un hombre que tiene una vida de oración. Es decir, que todo lo que hace está guiado por la palabra de Dios, está mediado por la oración. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ya. Tenemos aquí a Daniel cumpliendo la ley, ¿no es cierto?, que a él le regía. Fíjate que la ley no decía nada en relación a aprender una nueva lengua. La ley no decía nada en relación a aprender una nueva cultura o aprender algo de la ciencia de los babilonios, que no era mala, era muy buena, ¿no es cierto? Pero sí la ley le ponía una restricción clara al tema de la alimentación, ¿ya? Por lo tanto, la obediencia de Daniel fue en función no a lo que creía, no a lo que pensaba, no a lo que le dijeron, sino que a lo que Dios decía. Esto es, ahí está. Y él propuso, eso significa que él ya tenía una predisposición a no pecar contra Dios. Pero ¿cómo se construye eso? Justamente con mi relación con Dios. ¿Por qué los cristianos en general, hoy día, ¿no es cierto?, en términos generales estoy hablando, somos, porque me incluyo por supuesto, tan rápidos para hacer las cosas no conforme a la voluntad de Dios? Es porque no ha habido ese proceso de transformación interno que nos permite a nosotros tener un corazón inclinado a la voluntad de Dios. Y en este caso, a todo evento. A todo evento. Estamos hablando de un hombre que es cautivo y ya ustedes conocen las condiciones. Sin embargo, él ya de antemano, le costase lo que le costase, él dijo, yo no voy a violar la ley, yo no voy a pecar contra Dios, si lo pudiéramos parafrasear. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tenía una vida de oración. Una vida de oración íntima con Dios. Esa es la que construye nuestra vida. Todo el resto de las oraciones se sujetan, se sostienen, se validan en esta. No estoy hablando de sinceridad, por favor. No necesariamente alguien es hipócrita cuando ora por alguien, por una enfermedad. No. Lo que estoy diciendo es que esa oración puede ser solamente o lo único muchas veces que la persona considera como oración. Hay personas que dicen, no, mira, yo voy manejando y voy hablando con el Señor. Sí, está bien, todo eso está bien. Pero ¿sobre qué se sujeta eso? Tiene que ser sobre un tiempo de oración. Por eso lo que va a decir Jesucristo, dice, cuando ustedes oren así. Pero antes de eso, les va a decir, cuando ustedes vayan a orar, cierren la puerta, busquen un lugar apartado y ahí tengan tiempo conmigo. Esa es la clave. En ese contexto está el modelo de oración. Este modelo de oración es para nuestra intimidad con Dios. ¿Ya? Entonces Daniel propuso en su corazón. Después en el 6:10, otra prueba gigantesca para la integridad de Daniel. ¿Recuerdan ustedes los envidiosos sátrapas buscando destruir a Daniel? Inventaron algo, aprovechándose de la egolatría del rey. ¿Y cómo va a reaccionar Daniel? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ya, él era un judío piadoso, por lo tanto hacía
conforme a la ley, ¿no es cierto? Conforme a la ley. Nosotros estamos entrando en la intimidad de la oración de Daniel, ¿no es cierto? Él nunca pensó que quizás que esto se iba a publicar ni nada por el estilo, pero él está ahí y recuerden que los sátrapas lo espiaron para encontrar qué era realmente lo que él hacía. Lo espiaron. Entonces, él cuando supo lo del edicto, ¿qué es lo que hizo? Un corazón maduro en el Señor, sabía que había consecuencias de eso. Él sabía que iba a haber consecuencias, pero él no pecó contra Dios. Entre la escena del capítulo 1 y la escena del capítulo 6, hay por lo menos 45 años, quizás más. En 45 años, ¿qué sostuvo ese hombre? Esa oración que hacía todos los días. Todos los días. ¿Le formó qué cosa? El carácter. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como cristianos? El carácter. Nosotros reventamos muy luego, nosotros desechamos muy luego, nosotros todo al tiro. ¿Por qué? Porque tenemos, y digo tenemos, esa cosa que llaman, ¿no es cierto?, incapacidad a la frustración. Tenemos rápidamente, ¿no es cierto?, rápidamente hacemos tira la cuestión, ¿no es cierto? Uno está haciendo algo, ya, yo tengo, mis manos son sumamente brutitas, ¿no es cierto? Yo no sirvo para trabajo fino, ¿no es cierto? Ya al tiro. Lo rompo. ¿Entiende? Entonces, no, el carácter. ¿Cómo es que forma el Señor el carácter? Justamente en estos 45 o 50 años, Daniel, lo mismo que propuso en su corazón siendo un joven, lo encontramos ya de adulto, teniendo la misma actitud, la misma posición hacia una situación que le iba a costar la vida. Él no sabía que iban a bajar los ángeles y a cerrar la boca al león, el hocico al león. No tenía idea de eso. O sea, nosotros lo leemos y dice, sí, pero el Señor. Sí, pero él no tenía idea de esto. ¿Ya? Él no tenía idea de esto. Entonces, de eso se trata, hermano. Ahora, bueno, Nehemías tenemos nosotros. Vamos a ver brevemente el ejemplo de Nehemías. También del 1:1 al 6, misma situación, muy similar. Él era copero del rey, trabajaba, era un funcionario de suma confianza del rey. Recuerden, el copero era el que probaba los alimentos, porque el rey lo pasaban. Los reyes morían, básicamente las destituciones y todas estas cosas no ocurrían porque el rey moría de viejito, normalmente lo envenenaban y esa cosa, ¿no es cierto?, era habitual. Entonces, los coperos eran gente muy cercana al rey, porque también la posibilidad de soborno y de promesa, deja que lo envenenemos y después te damos esto y tú y sigues en la misma. Por lo tanto, un hombre de confianza. Y él se entera de algo. Algo terrible para él. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjense, un hombre de Dios maduro en su carácter. Recibe una noticia, él se entristece, llora, ¿no es cierto?, hace ayuno, se vuelve a orar en su intimidad con Dios. ¿Y qué es lo primero que hace? Adora a Dios. Dios grande, misericordioso, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Él no tenía ese modelo, pero en su mente, en el espíritu, para que veamos que el modelo del judío piadoso es el mismo que va a dar Jesús, en cierto sentido, o en gran parte. Él adora, y después, ¿qué es lo que hace? Él comienza a arrepentirse, a confesar su pecado.
Él no empezó, Señor, pero pucha, consigo, ¿de dónde saco ladrillo? Señor, ¿y qué vamos a hacer? Y la ansiedad. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces son infructuosas? ¿Por qué somos tan ansiosos? Porque el foco nuestro no es Dios, es la urgencia. La urgencia. Necesito esto, como si Dios no supiera. Por eso es que él esperó el tiempo que Dios le dio, un hombre, y cuando de repente estaba sirviendo al rey, ¡pum!, llegó el momento. Y él dijo, oh, oré. Y le pidió todo al rey, y el rey le dio todo. Era ese el momento. Dios respondió. Pero él no partió por el pan nuestro. Él partió por la gloria de Dios, el reconocimiento de su pecado. Eso es lo que hace la oración personal, individual con Dios. Nos empieza a ordenar, nos empieza a abrir las cosas y a poner la cosa, los ojos o la vista en las cosas de arriba. No para abstraernos de lo que pasa, sino para darle el foco correcto. El foco correcto, la perspectiva correcta. Jesús practicaba la oración en solitario con su Padre, a solas con su Padre. Dios mismo, hecho hombre, hacía este ejercicio. ¿Cuánto más crees que lo necesitamos nosotros? No se registran oraciones públicas de Jesús, o por lo menos no tengo ninguna en mente, pero sí se registra todo el tiempo en que Jesús oraba a solas con Dios. Recuerden, no era el problema orar en la sinagoga, no era el problema orar en voz alta, el problema del fariseo era el corazón. ¿Ya? Entonces, no malentendamos que una oración pública no es bíblica, no. Pero una oración pública no significa ni representa realmente el tipo de oración que Dios usa para transformarnos, el tiempo íntimo con Dios, íntimo con Dios. Mateo 14, 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Perdón, es 14, 23, 23, no 13, 23. Me pareció lo corregido, pero es 23. 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Ya? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. No, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Puedes repetir 14:23? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahí está. A orar aparte. Despedida la multitud. Jesús, su ministerio público fue pero tremendo, tremendo en cuanto a actividad física, mental, espiritual. Jesús debe haber quedado extenuado. Sin embargo, siempre se retiraba a orar. ¿Ya? Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ya. Otra vez en otro horario, en otro lugar, pero buscaba su espacio para orar. ¿Y el 6, 45 y 46? Enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ya, entonces dice, se fue al monte a orar. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Vamos a ver Hechos 19, también lo practicaron hermanos en la época ya de la iglesia, el apóstol Pedro específicamente. Al día siguiente, mientras ellas iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar
cerca de la hora sexta. Ya, Pedro subió a la azotea a orar. Si ustedes se dan cuenta, por eso es que el modelo de oraciones es un modelo. Los discípulos no le dijeron, enséñanos una oración. Dijo, enséñanos a orar. Si hubiese sido el modelo como siguiendo todo el patrón, ninguno de los que hemos visto, ni siquiera Jesús, cerró ninguna puerta. Ese a solas y ese entrar en algún lugar habla de tener un espacio aislado, que puede ser un lugar, un cuarto, una habitación, ¿no es cierto? Pero no necesariamente eso, porque la clave de esto es el aislamiento por un momento, por un rato, por un tiempo determinado, de lo habitual que hacemos. De lo habitual que hacemos. ¿Me entiendes? Jesús, ocupadísimo, pero un espacio aislado, aún de sus más íntimos, aún de su grupo íntimo. ¿Ya? Vemos que en un horario, en la mañana temprano, después de haber despedido a la multitud, por lo tanto, tarde, ¿no es cierto? Y después lo vemos, ¿no es cierto?, mandando a los discípulos en una barca y él a orar. Después ya los alcanzo. ¿Ya? Entonces, esa es la prioridad. Pedro sube a una azotea a orar. Él no sabía que venían los emisarios de Cesarea Marítima, ¿no es cierto?, que mandó Cornelio ni nada. Y él tuvo, en ese momento, Dios a él trató con él. ¿No es cierto? ¿Qué trató con él? Si nosotros conocemos la escena. ¿Qué trató con él? Principalmente, la acepción de persona. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo iba a mandar a los gentiles. Entonces baja esa famosa lienzo y animales para él, inmundo, todo, mata y come, le dice. ¿Te das cuenta? Dios trató, eso es lo que hace el tiempo personal, trata con nuestro pecado. Trata con nuestro pecado. En el caso de Pedro era acepción de persona, acepción de persona. Ya había pasado un tiempo de la iglesia y entonces ahora Pedro tenía que aprender que los gentiles eran parte del plan de Dios también. Y Dios trató eso con él. ¿Ya? ¿Dónde lo trató? En una azotea. En una azotea. Nosotros estuvimos en esa casa que existe todavía y uno puede ver la azotea arriba. Eso es en Jope. En Jope. En el pueblo antiguo. Y Efesios Pablo dice que no tenía nada de sacra la azotea. Porque lo importante es el corazón. Efesios 1, 15, 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mis oraciones. Su tiempo personal con el Señor, ¿no es cierto? Mis oraciones. Entonces, esto es fundamental, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos del modelo que Jesús les entrega a los discípulos y por extensión a nosotros, lo vamos a ver primero en Mateo, pero en el capítulo 6, pero en el versículo del 1 al 8, rapidito, sí, rapidito, para ver el contexto rápidamente. Y cómo ver que el modelo se aplica a ese tiempo personal con Dios. A ese tiempo personal con Dios. Mateo 6, del 1 al 8. Después le dice, vosotros oraréis así. Pero antes le da toda un marco, por así decir, de lo que, cómo tiene que ser esta oración. Y cuál es el propósito de esta oración. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. El 7 y el 8, por favor. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y después viene vosotros oraréis así. Pero si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, hace un énfasis bien claro en el corazón, en el sentido, en el propósito, en la sinceridad de la oración, del dar, de todo. El problema no era orar en la sinagoga, el problema era el corazón con que lo hacían las personas. ¿Ya? Y Jesús va a hablar ahora del modelo de oración para que nosotros, como sus hijos, seamos transformados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él dice en el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro, ¿qué? Padre, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros las pidamos. Entonces, ¿por qué es que nosotros muchas veces perdemos la paz de Dios? ¿Por qué es que nosotros nos estresamos, nos da tanta ansiedad las cosas que puedan suceder, las cosas que puedan ocurrir, las cosas que están ocurriendo? Y pensamos que, de alguna manera, si nosotros saltamos todo lo otro que no es tan importante y nos enfocamos solamente en que Dios responda mi necesidad, ya estamos orando mal. Una necesidad legítima la estamos satisfaciendo y llevando delante del Padre de manera ilegítima a los ojos de Dios. Justamente si nosotros pudiéramos enfocarnos en el orden correcto que entrega el modelo de oración, nuestra ansiedad bajaría mucho. Veríamos la mano de Dios. Veríamos la mano de Dios, primero que nada, en darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de que la situación pueda estar exactamente igual. Exactamente igual. Esas son las cosas que Dios hace. Y cuando dice que nos recompensará en público, no significa que la gente nos va a aplaudir. Significa que nosotros vamos a ver en la vida diaria, en la vida pública, la mano de Dios. Cuando Dios transforma nuestro carácter y nosotros, por ejemplo, tenemos problemas, pecado de perdón, pecado de esto, todo esto, y cuando podemos nosotros enfrentar la situación y ser sorprendidos, por llamarlo de alguna manera, espiritualmente, desde el punto de vista que reaccionamos sinceramente y de corazón, con perdón, con compasión, y uno dice, ¿qué cosa? Señor, eres tú, no soy yo. Eso es cuando los discípulos decían, por ejemplo, que salían felices por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Ellos no eran masoquistas que les gustaba que los charchetearan, no. Ellos veían la mano de Dios como Dios los transformó. Esos mismos, Pedro y Juan, y específicamente Pedro, que hace meses atrás habían negado 3 veces al Señor, hoy día era capaz de qué cosa, de decir, no, aunque nos quiten la vida, nosotros no vamos a dejar de predicar lo que hemos visto y oído. Y alguien podría decir, ah, sí, pero tenía el Espíritu Santo ahora. Sí, tenía el Espíritu Santo, pero estaba entrenado. Estaba entrenado en la comunión con Dios. Porque nosotros que tenemos el Espíritu Santo, el mismo que tiene a Pedro, ¿cuántas veces no respondemos así? ¿La diferencia cuál es? La transformación en la intimidad. Cuando Dios transforma nuestra vida. Ahí es donde Dios trata con nosotros. Porque cuando nosotros decimos Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya con el hecho de santificado sea tu nombre, inmediatamente tenemos que ordenar nuestra vida en función de que el nombre de Dios sea santificado. El mundo no puede santificar el nombre de Dios. El mundo muerto espiritualmente nunca jamás va a santificar el nombre de Dios. Los únicos que podemos y debemos santificar el nombre de Dios somos nosotros, pero tenemos que saber qué significa. ¿Qué significa? ¿Qué implica que el nombre de Dios sea santificado? La oración, venga a tu reino, hágase tu voluntad. El perdido no va a ser la voluntad de Dios.
Los únicos que podemos hacer la voluntad de Dios somos nosotros. Estamos puestos aquí para hacer sal y luz y todo lo que sabemos en función de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es que hacemos esa voluntad? ¿Te das cuenta? Ya con eso el foco de nuestra oración cambia completamente. Por eso nuestras oraciones resultan muchas veces vanas desde el punto de vista, no que la necesidad que tenemos no sea concreta, sino que eludimos lo principal de la oración, que no es que nuestra necesidad sea satisfecha, es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Eso mata el egoísmo. Eso es lo que nos falta a todos nosotros y es lo que tenemos que practicar. Esto, hermano, no es que aquí salgamos todos y no, y que en realidad soy poco espiritual. No, esto nos tiene que llevar a hacer un orden en nuestra vida. Es cierto, el lugar, el tiempo, en fin, la posición que hemos visto, no son las cosas relevantes, pero ¿qué es lo relevante? El corazón. Pero ese corazón no puede permanecer en una situación netamente emocional, circunstancial. Tiene que entrenarse. Y eso significa que nosotros, cada uno de nosotros, todos nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una rutina prácticamente que la hacemos siempre, ¿no es cierto? Todos tenemos una rutina. Nadie aquí, ¿no es cierto?, no me iba mañana, no sé dónde estar, tomo un avión y me voy. Nadie nosotros. No, a menos que seamos jubilados de gendarmería. Pero el común denominador, ¿no es cierto?, que la AFP nos va a romper, nos va a partir, vamos a tener, ¿hacemos lo mismo siempre o no? ¿Cierto? Vamos a desayunar a cierta hora, vamos a... Entonces, en ese lapso de tiempo, nosotros tenemos que abrir brecha para este tiempo y tenemos que transformarlo en una prioridad. No sé si es en la mañana, si tú te... No, estas no son recetas, mira, lo mejor es en la mañana porque Dios... No sé, pero hay que abrir una brecha. Si yo por lo menos soy capaz de sentarme frente al televisor durante 2 horas y ver un partido de béisbol, tengo tiempo. Si tú te sientas a ver un partido de fútbol, te sientas a ver una película, te sientas a ver eso, te sientas a ver las noticias, tienes tiempo. Aquí hay cosas que vamos a tener que cortar, tiempos que vamos a tener que cambiar. Pero eso es lo que cada uno de ustedes y yo tengo que hacer. Aquí no podemos dar recetas, podemos dar recomendaciones, pero es absolutamente necesario. No va a aparecer la hora número 26 o 27, porque si además no tenemos y no proponemos nuestros corazones, esa hora 26 y 27 la vamos a poner chateando. Entonces, tiempo hay. Pero tenemos que parar el carrusel en que vivimos y hacer ese ejercicio individual. Individual. Este es el tiempo que yo voy a dedicar. Este es el tiempo. Este es el tiempo en que estoy más tranquilo. Este es el tiempo que puedo salir allá en la bodega, ahí, allá, allá, acá, no sé. Pero ese lugar va a ser más o menos habitual. No significa que ese lugar, si está ocupado, no puedo hacerlo hoy día. No, buscará otro circunstancialmente. Pero todos nosotros tenemos oportunidad de eso, de aislarnos un poquito, ¿no es cierto? De hablarlo con nuestra esposa, de hablarlo con nuestros hijos, de respetarnos nosotros en ese tiempo. En fin, todo esto es parte de lo que uno pudiera decir lo doméstico, pero que es absolutamente necesario. O sea, no debiera pasar más tiempo en que nosotros no hiciéramos ese ejercicio. Yo me levanto a las 7, me levanto a esto, acá, hago esto, entre esto, 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 esta hora ya estoy subado, más o menos todos los días aquí. ¿No es cierto? Y combinarlo con la palabra de Dios, estamos estudiando Santiago, estamos estudiando Efesios, estamos estudiando Juan, estamos estudiando Lucas. Cualquiera de esos como para seguir un hilo, para ser realista, ¿me entiendes? Son sugerencias. ¿Por qué? Porque en definitiva, si tú sigues lo que estamos haciendo el domingo, por ejemplo, lo lees, vas desarrollando y puedes sacar incluso mejor provecho de lo del día domingo, por decirlo de alguna forma. Pero como sea, una lectura sistemática, pero el foco central es aprender de Dios, estar delante de Dios y someternos a su plan, ¿ya? Y eso hay que hacerlo, hermano, Eso no es religiosidad, eso es una necesidad. Jesús no lo necesita, por si acaso, toda esa foto donde aparece Jesús como tristona del lado de la chimenea, que no lo pasamos a ver y pasamos de largo y todo el día, y que Jesús está como así. No, esa es mentira. Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él no necesita nada. Ni siquiera se entristece por eso. Los brutos somos nosotros que no lo hacemos. Él está abriendo así
sus brazos para que nosotros vengamos. Y nosotros somos los que no queremos hacerlo. ¿Ya? Brevemente la perspectiva judía de la paternidad de Dios, porque vamos a ver, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? Ahora, los judíos tenían, para ser siempre justo con los judíos, porque muchas veces las personas se quedan con la imagen de los fariseos y se olvidan de que el judaísmo se practicó correctamente hasta Malaquía. Pero los judíos tenían una concepción y una perspectiva de que Dios era su padre. Sin embargo, esta perspectiva era como más nacional, más como padre de la nación. No era tan personal como hoy día nosotros la tenemos con el Señor. ¿Por qué? Porque esa era una figura del plan perfecto. El plan perfecto era Dios en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Pero ellos tenían eso. Por ejemplo, Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tú eres nuestro Padre, ¿no es cierto? Primera de Crónicas 29:10, David. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Ya. Jeremías 31:8-10. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ya, recuerden que esta es una profecía, ¿no es cierto?, que se va a cumplir en el tiempo del milenio, cuando Dios reúna otra vez a las 12 tribus de Israel, las reúna como una sola. Está hablando de que Efraín es las 10 tribus del norte, Judá las tribus del sur, ¿no es cierto?, y que se separaron y finalmente se dispersaron. Pero Él las va a traer, ¿por qué? Porque Él es el Padre de la nación, Él es el Padre de Israel. Entonces existía este concepto de paternidad en los judíos, pero no tan íntimo como nosotros. Ellos lo veían más bien como el padre de la nación de Israel. Bueno, y esa paternidad continúa y sigue siendo el padre de Israel, y es una de las razones por la cual Israel sobrevive y sobrevivirá, ¿no es cierto?, para siempre, desde el punto de vista de que toda la Biblia es en base a las ordenanzas que Dios instruyó al mismo Moisés. Lo vemos hasta en la Nueva Jerusalén. Nunca, no es Nueva Chicago ni Nueva York, no. Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios por siempre, por la eternidad. ¿Ya? Entonces, brevemente, nosotros, el privilegio que significa ser hijos de Dios sin merecerlo, sin siquiera buscarlo, por el puro afecto de su voluntad. Somos hijos de Dios. Y eso cambia dramáticamente, dramáticamente nuestra condición comparada con aquellos que no son hijos de Dios. Esto, hermanos, echa por tierra el concepto de que Dios es el padre de todos. No, Dios es el padre de los hijos que Él ha elegido. Dios creó al ser humano, pero la paternidad y la relación espiritual es solamente con sus hijos. Por eso es tan relevante esto. Esto es lo más importante. Esto es lo vital en nuestra vida. Lo vital en nuestra vida. Él es nuestro padre. Podemos acercarnos a Él como hijos. Como hijos. Cuando veamos algunos ejemplos, dice que padre, si un hijo le pide un pescado, le va a pasar un escorpión. O sea, bueno, hoy día no se sabe, pero por lo menos en ese tiempo no era así. ¿Ya? No era así.
Y si usted dice, siendo malos, esa es la clave, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, eso tiene que irse grabando. Él es nuestro Padre. A diferencia de la relación que tenían los paganos con sus ídolos, el ídolo, al igual que hoy día, siempre pedía que se flagelaran, pagaran manda, todo ese tipo de cosas. Dios no demanda eso. Dios quiere una relación con nosotros, como padre e hijos. ¿Ya? Somos declarados hijos de Dios por causa de nuestro Señor Jesucristo. 12 y 13, Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya, ahí tenemos, ¿no es cierto? Dice que a los suyos vino, suyos lo recibieron, ta, ta, ta. Pero a los que le recibieron, ahora, ¿por qué le recibimos nosotros? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos dio la fe para salvarnos. Él nos dio la fe para arrepentirnos. La fe no es de vosotros, dice. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y lo deja claro inmediatamente en el siguiente versículo, en el 13. Dice, esto no de ustedes, esto no es producto de una naturaleza humana, no es ni siquiera por deseo humano, esto es de Dios. Fuimos engendrados como hijos por la voluntad de Dios. Ahora, como hijos, somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya, entonces tenemos acá, ¿no es cierto? En primer lugar dice el apóstol de Jesucristo que hemos alcanzado, habéis alcanzado, ¿por qué cosa? Por nuestros méritos, no. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Alcanzamos esa fe por la justicia de Jesucristo, no la nuestra, no es de nosotros. Y él dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ¿qué cosa? Nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El tema es que nosotros como cristianos no nos enteramos porque no conocemos en profundidad, en intimidad a nuestro Dios. Por ejemplo, si nosotros decimos, Señor, te pido que me des paciencia, Dios responderá, ya te la di, ya te la di, ya nos dio paciencia, ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir la piedad, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Desarrollarla. O el Espíritu Santo no vino mutilado, el Espíritu Santo viene con todo, pero tengo que desarrollarlo. ¿Y cómo lo desarrollo? Dios lo va a desarrollar en mí. Dame amor por esto. Ya te di amor. Todas las cosas me han sido dadas. No falta ninguna. Los frutos espirituales tengo que expresarlos. Pero están en mi naturaleza espiritual. ¿Me explico? ¿No es cierto? No es que Dios empiece ya unas gotitas de paciencia para acá, una cosa aquí, no. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado. Es decir, que además Él tiene la provisión para la vida, nuestro tránsito de los años que Él sabe cuánto vamos a vivir, Él tiene todo ya planificado.
Por eso él dice, confía. Confía. Entonces, de eso se trata. Por eso es que la oración dice, ustedes cuando oren, oren así, pero antes de eso, enciérrense, tengan ese tiempo. Y esto es diario. Esto es lo que produce el carácter. Esto es lo que marca la diferencia en el carácter. Por eso es que pueblo de Dios vive vidas muchas veces tan miserables, si se puede llamar de alguna manera, desde el punto de vista espiritual, siendo hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. Busquen ustedes, por ejemplo, cuántas veces conocimiento de Dios, conocimiento de Dios, conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos sus hijos y que estamos rechazando de una manera pecaminosa la necesidad que tenemos de conocer de nuestro Padre. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Pero parece que nosotros como barro vivimos arrancando de las manos de Dios. Y Dios trabaja en nosotros. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a eso, someternos a eso. Ese es el corazón contrito y humillado, que realmente se pone bajo. Y Dios nos va a transformar. En ese tiempo, a solas con Dios, ¿no es cierto? Es un tiempo donde nosotros nos derramamos en muchos aspectos, pero el foco nuestro tiene que ser la gloria de Dios. No solamente mi desahogo personal, no solamente mi necesidad puntual, sino que la gloria de Dios. A Dios le da gloria que yo exprese los frutos de su Espíritu que ha puesto en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y va a poner en la vida diaria las situaciones donde voy a ver la mano de Dios o la falta de la mano de Dios en mi vida y la necesidad de Dios. Nosotros yo creo que diagnosticamos las cosas, pero es poco lo que hacemos al respecto. Poco lo que hacemos al respecto. Y entonces, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya está. Ya está, Dios lo ha dado. Entonces, no sigamos perdiendo, digamos, bendición de santificar, glorificar el nombre de Dios en esta tierra. En esta tierra, durante este paso. Entonces dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué cosa? El conocimiento. Eso es lo que nos falta, conocimiento. Tiempo con Dios. Que Dios trate con nosotros. Que Dios trate con nosotros. Que Dios nos transforme. Y entonces nos va a recompensar en público, porque esa transformación en lo íntimo se va a expresar después en lo público. Cuando ocurre una situación donde nosotros reaccionamos así, vamos a ver la mano de Dios reaccionando espiritualmente. Espiritualmente. Entonces, ese privilegio no lo tiene el mundo. La única oración que Dios escuchará de un perdido es la oración de arrepentimiento que Él mismo pondrá en el corazón de ese perdido. Es así. Entonces, antes de pensar por qué Dios, pero cómo Dios, piensa cuánto nos estamos nosotros farreando. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Merecíamos? ¿Éramos mejores que los otros? No. No. De hecho, si miramos la horizontal, yo creo que hay gente mucho mejor que yo, que tú, humanamente hablando. ¿Por qué yo? Entonces, ¿cuál es mi respuesta a eso? ¿Cuál es mi respuesta a eso? Él nos ha trasladado, dice después, Efesios 5:8, estábamos en las tinieblas, nos trasladó a la luz, ¿no es cierto? No teníamos nada, ahora somos hijos, somos herederos, todo. Él tiene riquezas, tiene todo, todo, todo para nosotros que somos sus hijos. Entonces, la vida que debemos vivir en este tránsito de años que Dios nos dará, tiene que ser una vida que le dé gloria a Él, gloria a Él. En todas las cosas, en todas las cosas. Él incluso dice que las pruebas y todo esto, Él tiene control sobre todo eso. Él nos permite una prueba, Él nos sostiene en la prueba y Él nos saca de la prueba. Pero eso no pasa de una expresión teórica si nosotros no estamos siendo trabajados por el Espíritu Santo en nuestro carácter. Entonces, la necesidad de la oración personal es vital, es vital. Si no lo estamos haciendo, hay que partir
haciendo ese análisis para que no sea una cosa emocional y hay un arrebato, no, desde mañana me dedico 3 horas, no, y voy a empezar por el libro de Isaías y voy a leer todos los días un capítulo y eso, sí, puede ser, ¿me entiendes? Pero también tenemos que ser realistas con nosotros mismos. Yo creo que llegamos a Isaías 6 cuando dice, soy hombre de labio inmundo, y ahí se acaba el libro porque para adelante es como bien denso. Por eso la sugerencia es, toma una carta, sigue lo que estamos estudiando, lo que están estudiando las mujeres, como sugerencia solamente eso. Pero decir, ¿sabes qué? Entre las 3 y las 4, entre las 9 de la noche y las 10 y media de la noche, ¿no es cierto? En vez de ver este programa, de ver esto, ver esto, ver esto, voy a hacer eso, ¿ya? No es que salga y bote el televisor y no, no. A lo mejor alguien lo va a necesitar hacer, no sé, pero no es ese el punto. No es una reacción exacerbada, así de, no. Es, una vez más, ir de rodillas, sentado como sea, delante del Señor, pedir perdón, como lo hizo Nehemías. Señor, te pido perdón porque he fallado. He fallado. La situación de Israel, de Jerusalén, no era una situación que pasó de la nada. Dios advirtió con profetas, los mismos judíos mataron a sus profetas, que les advertían que se volvieran, que se volvieran, que se volvieran, hasta que pasó lo que pasó. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Se arrepiente, reconoce, y desde ahí se levanta. Que eso sea para nosotros, hermano. Realmente, ese es, humildemente, la meta de este estudio es ayudarnos unos a otros a algo que parece tan sencillo, pero que requiere de mucho, de proponer mucho en nuestro corazón, como hijos de Dios, enfocarnos en esa oración personal con el Señor, con propósito, bajo este parámetro, bajo este parámetro. Si logramos hacerlo, ¿no es cierto?, vamos a ver la diferencia, porque Dios no es deudor de nadie, Dios no miente. Él dice que lo hará. El que comenzó la buena obra lo va a terminar, Él nos ha dado todas las cosas para la vida y la piedad, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Llegamos hasta aquí. A ver, Andrés, ¿puedes orar tú? De mis pecados en la cruz, tu justicia me dio luz. En la oscuridad y en la tempestad, estando muerto en mi maldad, separado del Dador de la vida y de la verdad, mas tu redención me das. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu
Jesucristo Salvador. Ya volví a nacer, no por mi parecer.